Este video ha sido auspiciado por Devir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Animal Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a Devir Américas, hago un rápido recorrido por Tara Wolf. Es un juego creado por Pascal Bernard y Peo Barome. Es para dos jugadores, es un versus, donde vamos construyendo nuestra mano a partir de un mazo compartido y encarnamos aventureros que investigan las tumbas de los faraones y están ambientados en el año 1922. Nosotros vamos a ir construyendo nuestra mano a partir de cartas y prácticamente la vamos a ir jugando pagando simplemente su costo. Es una mecánica súper simple de construir nuestra mano e ir armando nuestra jugada. Tiene una parte en que se juegan las cartas de forma oculta que le da un poco más de competencia y de misterio al juego. Pero en líneas generales, los textos de las cartas te dicen las acciones que debes hacer, como cualquier deck building simple, y vas jugando las cartas, pagando su coste y haciendo las acciones. La competencia va a partir de la comparación de la fortaleza de los aliados y animales que tengas y que te están apoyando dentro de la tumba, y el jugador que tenga mayor fortaleza se lleva el tesoro que está dentro de la tumba, que está representado por estas cartas. El que tenga las cuatro cartas será el ganador. El juego es bastante rápido, se explica al toque, se juega al toque. Yo lo probé con mi hija que tiene 9 años, aquí dice a partir de 12 años, pero funciona muy bien y dura media hora. Lo bacán es la ambientación y las ilustraciones, está ambientado así en ese tipo de películas tipo Indiana Jones, tipo Tomb Raider. Las ilustraciones muestran a faraones, trampas, aliados, animales, y eso es bastante llamativo, me gusta mucho. Y como les digo, se explica al toque, ¿no? Se juega también al toque, hay un toque de magia, un toque de aventura. Y si quieres saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñame con el recorrido. Bueno, vamos a empezar como siempre, primero con los componentes. La caja es, bueno, una caja pequeña de cartón, pero lo chévere es de que viene así con, no con una tapa, como normalmente vienen las cajas con la cuna y con la tapa. Esta caja es de una sola pieza y viene con un imán acá adentro para que quede bien tapado, entonces se despliega así como un libro, bien chévere ese detalle. Y además dentro de la caja, en una de las alas, está el resumen del turno, una ayuda, y acá a la izquierda está el resumen del contenido de las tumbas. La carátula viene acá con Tara Wolf y aquí con otro explorador. Bueno, como el ambiente, la ambientación tiene que ver mucho con esto de exploraciones tipo a lo Indiana Jones o a lo Tomb Raider. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, acá al reverso están algunas de las cartas. Este es un versus, es un juego de cartas netamente, para dos jugadores. Y acá hay información del contenido, la cantidad de cartas y la cantidad de jugadores. Dos jugadores, 30 minutos y a partir de 12 años. ¿Qué más tenemos? Viene un manual, un único manual en castellano. Es una edición solo en castellano. El manual se lee al toque, se entiende bastante bien, es súper simple la forma de jugar. Es básicamente comparar los puntos después de hacer un par de acciones. Es comparar los puntos de las cartas y el que tiene más puntos se queda con el tesoro. Y ¿qué más tenemos? Viene con unos tokens que también ya lo vimos, son unas monedas y además el medallón y el marcador para cada uno de los jugadores para que puedan utilizar este efecto que ahora lo explico más adelante. Tenemos cuatro cartas de explorador con los diferentes exploradores que tienen diferentes habilidades que pueden ser utilizadas en unas situaciones específicas. Cuando tiene el medallón, en este caso también cuando tiene el medallón. Y además tiene la fortaleza que tiene cada uno de los exploradores. Ahí, siete cartas de tumba. Estos son los premios que van a ir recibiendo cada uno de los jugadores una vez que exploran esta tumba. Y estas tumbas además tienen unos efectos, un texto que es el efecto que es continuo durante la ronda al ingresar a esta tumba. Los jugadores ingresan a esta tumba, se aplica este efecto y el que logra vencer al otro jugador se lleva esta tarjeta a forma de marcador, ¿no? El juego gana cuando un jugador ha conseguido cuatro de estas tarjetas, son siete exactamente. El primer jugador que consigue cuatro es el ganador del juego. Bueno, adicionalmente vienen 80 cartas de juego. Con estas 80 cartas se forma un mazo de juego. Y adicionalmente vienen 10 cartas de papiro, que también son unas cartas especiales que se le da a cada jugador al inicio. Las cartas de juego, el mazo de juego está compuesto por cuatro tipos de cartas, que son los aliados, que son estos aquí que tienen el dato de aliado. Las trampas, dice aquí trampas. Y
También tenemos los animales. También tenemos a los animales, que es el tercer tipo de carta. Y el cuarto tipo de carta es el muerto viviente. Este mazo está compuesto por ese tipo de cartas y cada carta se puede utilizar en diferentes fases de la ronda, que también lo voy a explicar más adelante, pero estos son los componentes principales. ¿Qué información hay en las cartas? Bueno, principalmente está el dato del costo. Para poder jugar esta carta hay que pagar 2 monedas y está, además del nombre, es el bandido del desierto, es un aliado. Está el efecto. En este caso, el bandido del desierto tiene +1 de fuerza por cada moneda que tengas. Entonces el jugador, dependiendo de la cantidad de monedas, tendrá más fuerza. Entonces, esta es la fuerza, este número que sale aquí a la izquierda en todas las cartas, es la fuerza que tiene este bandido. Este bandido lo que hace es, bueno, atacar a las cartas del otro jugador y se comparan estos valores de la fuerza. Pero este bandido tiene una fuerza más por cada moneda, ¿no? Es un ladrón, roba, ¿no? Entonces cada carta tiene este efecto de acuerdo a su... al nombre de su carta, ¿no? En el caso del chacal, que es un animal, también tiene fortaleza, aquí está el nombre del chacal, y cuesta una moneda bajarlo, y también tiene su efecto, ¿no? El chacal tiene +1 de fuerza por cada chacal tuyo adicional que hay en la tumba, ¿no? O sea, si hay 2 chacales, este tendría 3 de fuerza, y el otro, el segundo chacal, lo mismo, ¿no? 3 de fuerza, y cuesta una moneda. Además, están las trampas, que las trampas se sacan en una parte posterior del turno, también lo voy a explicar eso. Esta es una lanza, es una trampa y también tiene un efecto, ¿no? A tu elección destruyes a un aliado o animal o muerto viviente enemigo que hay en la tumba. Esta carta solo se utiliza cuando ya han entrado todos los personajes a la tumba. Como les expliqué, había una carta de tumba en que se muestra, ¿no? Entonces este es el tercer tipo de carta, que son las trampas, que ya atacan directamente a los personajes del contrincante. Y también están los muertos vivientes, que solo pueden entrar dentro de la tumba también, y este zombie te da 2 puntos de fuerza también. En los turnos lo que se va a hacer es sumar los diferentes valores de fuerza de las cartas y se compararán entre los dos jugadores, y el resultado, el que tenga mayor fuerza, se lleva la tumba. Pero ahora les explico más detalle cómo se juega. Un dato adicional, las cartas en la parte inferior dicen la cantidad de ejemplares que hay por cada una de las cartas, ¿no? La lanza, la trampa, dice que hay 6 cartas, igual el chacal, acá te está diciendo que hay 7 cartas de chacal. Con todas estas cartas, que son en total 40 aliados, 16 animales, aliados son 40, animales son 16, 12 muertos vivientes y 12 trampas. Con estas cartas se forma un mazo, que son 90 cartas en total. Son 80 cartas, se forma un mazo, se baraja, y este es el mazo con el que van a jugar toda la partida. Este es una forma de deck building, pero se maneja un único mazo. No es que cada jugador maneja un mazo, sino va a ir robando cartas de este único mazo y se va a ir formando un descarte acá al costado. Pero ahorita despliego todo para explicarles cómo se juega. Lo primero, las 4 cartas de aventurero se barajan y cada jugador roba al azar una carta de aventurero, ¿no? En este caso vamos a hacer que este jugador escoge a Erich von Karloff y el otro jugador escoge a Montana Smith. Y este jugador tiene su carta de aventurero. Cada carta de aventurero tiene un efecto especial, como les dije, ¿no? En este caso, cuando este jugador tenga el medallón, sus muertos vivientes no se ven afectados por las trampas. Es decir, si el jugador, mi contrincante, me ataca con alguna trampa y yo tengo el medallón, voy a poder evitar su ataque. Y además tiene una fortaleza de 2. Los personajes al inicio no están dentro de la tumba, simplemente están en el campamento, es lo mismo que este jugador, y cada uno lo pone a un costado. Luego, estas cartas de papiro, que son 10 cartas, se barajan también y se le entrega a cada jugador 3 cartas de papiro. Estas 3 cartas van a un lado aparte y se podrán utilizar durante los turnos. Y el resto de cartas se manda a la caja. Las cartas de papiro también representan personajes especiales y tiene una fortaleza un poco mayor y además una habilidad especial. Por ejemplo, a nuestro jugador le ha tocado estas 3 cartas, ¿no? El enjambre de escarabajos. Los dibujos son bacanes, eso sí me gusta bastante. Bueno, como siempre voy adelantando mi opinión y los detalles acá. Y dice, ¿no? Destruye a todos los muertos vivientes enemigos, ¿no? En cuanto se juega esta carta, se destruye a todos los muertos vivientes enemigos. El avatar de Horus es este personaje que medio humano, medio águila. Es el avatar de Horus. Tiene +1 de fuerza por cada trampa jugada en la tumba, incluso las anuladas, ¿no? Y este avatar
Entonces tiene 3 más y le sumamos el poder de todas las fuerzas, de todas las trampas, su fuerza aumenta en 1. Y bueno, y este, el avatar de Seth, no tiene ninguna habilidad especial, pero su fuerza es 5, ¿no? Entonces si tú cuando juegas esta carta, en el momento específico que se tiene que jugar, que es dentro de la tumba, esta carta te va a dar 5 puntos de fortaleza para el combate. Bueno, estas 3 cartas, cada jugador las ha recibido y las pone a un costado y las utilizará en un momento que se explicó ahora. Entonces, mientras tanto, uno agarra, revisa sus cartas y son las que ya va a utilizar en su turno. Entonces, pone estas cartas también por aquí. Lo tercero es que se barajan todas las cartas de juego, las 90 cartas, y se reparten 5 a cada jugador. Y esa va a ser la mano inicial de cada jugador. Entonces, lo que hacemos es repartir 5 a cada uno, ¿no? Y cada jugador tiene 5 cartas. En este caso, a Heinrich Van Carlos le han tocado 3 animales. Justamente son 3 chacales. Y eso que he barajado. Y 2 aliados, que son el periodista y el guardia del sultán. Este es su mano inicial. El guardia del sultán te da 4 puntos, no tiene ningún poder. Y el periodista sí te da... Cuando juegas uno de fortaleza, pero dice que cuando juegas el periodista, tu oponente revela las cartas que tiene en la mano, excepto una a su elección. Los papiros no forman parte de su mano. Estas cartas no forman parte de su mano. Entonces, si yo juego esta carta, puedo pedirle al jugador que me muestre todas sus cartas. Y bueno, y el chacal, como les dije, no te da una fortaleza adicional por cada chacal que tengas en, en la tumba. Pero ahorita todos los jugadores están, digamos, en mi mano y después van en el campamento. Bueno, ya revisé mi mano. Y esta es mi mano inicial. Lo mismo el jugador aquí. Tiene su mano inicial. A él le han tocado un zombie, 2 aliados y un animal y una trampa. Este sí le ha tocado todo variado. Entonces él podría hacer un ataque diferente. Vamos muy bien. Bueno, estas son las cartas de tumba. Estas son las cartas que vamos a ir ganando. Y representan también a las tumbas que vamos a ir explorando en cada turno. Y obviamente el que logre hacer la mejor exploración es el que gana y se lleva el tesoro. Entonces lo que hace es se barajan estas cartas y también se ponen a un costado. Porque con estas vamos a manejar todas las rondas. Cada jugador recibe una ficha para pasar. En este caso el jugador de Heinrich recibe el azul y este recibe el rojo. Con esta ficha va a poder pasar. Ahora les explico cómo funciona pasar. Además, la ficha de medallón es la que marca el primer jugador. En este caso le vamos a poner acá a Heinrich para poder hacer una toma aquí más cercana de las jugadas. Y finalmente la moneda se pone a un lado para hacer un banco de monedas que se utilizará también para la partida. Bueno, primero se define quién va a ser el primer jugador al azar, en este caso va a ser Heinrich. Y lo que se hace es hacer una serie de fases dentro de cada ronda. ¿Cómo funciona la ronda? Bueno, la ronda se divide en varias fases. La primera es la fase de campamento. Esta primero inicia la fase de campamento del jugador que tiene el medallón. ¿Y en qué consiste la fase de campamento? Bueno, tiene que el jugador robar 4 recursos y tiene que dividir esos 4 recursos entre monedas y cartas de acá del mazo. Entonces, ¿cómo es esto? Si puedo dividir mis 4 recursos entre estas, coger 4 monedas de frente, o puedo hacer que mis 4 recursos sean 3 monedas y una carta, o 2 monedas y 2 cartas, y así sucesivamente. Pero estos 4 recursos los debo gastar entre cartas y monedas. Entonces, para efectos prácticos, lo que vamos a hacer es el jugador va a recibir 3 monedas y una carta. Entonces, el jugador ya tiene 3 monedas y una carta. Ahora lo que hago es revisar mis cartas. Entonces, en la fase de campamento, lo segundo que puedo hacer es jugar cartas. ¿Cómo hago para jugar las cartas? Bueno, para bajar una carta tengo que pagar primero los recursos que indica y simplemente juego esa carta. Entonces, en mi mano ya tengo ahora 6 cartas y voy a bajar las cartas que deseo. En esta fase, en la fase de jugar cartas dentro de la fase de campamento, solo puedo bajar animales y aliados. No puedo bajar ni trampas, ni muertos vivientes. Entonces, en este caso, solo puedo utilizar aliados y animales. Entonces, bueno, tengo 3 monedas. Voy a jugarme las 3 monedas. Y voy a bajarme primero este aliado que tiene una buena fortaleza. Y lo juego, ¿no? Lo juego y pago 2 monedas. También voy a jugar este aliado que no tiene ningún costo, así que lo juego inmediatamente. Y además dice cuando se juega, y aquí los efectos que indican cuando se juega se aplican inmediatamente, ¿no? En este caso, cuando se juega el periodista, tu oponente revela las cartas que tiene en su mano, excepto una a su elección. Entonces, bueno, yo juego esta carta y digamos que este jugador me va a mostrar sus cartas, de paso que vemos que tiene, aunque ya lo habíamos visto.
Y bueno, se tiene que guardar una, pero bueno, ya habíamos visto para efectos prácticos, yo estoy viendo toda la mano, ¿no? Entonces así puedes ir viendo más o menos cómo es que el jugador te va a atacar. Ya con este efecto, ya sabes más o menos qué tiene el otro jugador. Y me queda todavía una moneda, así que voy a jugarme un chacal. Me juego un chacal, me gasto la última moneda. Y ahorita, en mi campamento, porque esta es la fase de campamento, tengo tres cartas. Y las tres me suman en total 7 puntos, 4, 1 y 2, ¿no? No hay ningún punto adicional porque aquí el chacal tendría que tener otro chacal en la tumba para algún punto adicional. Entonces, por lo menos en mi campamento ahorita tengo 7 puntos. Y una vez que ya he jugado todas mis cartas, termina mi fase de campamento y pasaríamos a la fase de campamento del, siguiente, del otro jugador. Otro dato adicional antes de pasar a la fase de campamento del otro jugador es de que en la mano me han quedado tres cartas. Si en algún momento tengo más de 5 cartas, tengo que descartar las cartas. No hay otra forma. O sea, tengo que quedarme siempre con máximo 5 cartas. Entonces acá termino y guardo mi mano aquí a un lado. Y estas son las cartas que tengo en mi campamento. Los personajes que tengo en mi campamento. Asimismo, también solo se pueden conservar 2 monedas. Si en algún momento yo no hubiera gastado todas las monedas y tenía 3 monedas, debía devolver alguna y solo quedarme con 2 monedas. En este caso no me estoy quedando con ninguna moneda. Ahora pasamos al turno del jugador. Él revisa sus cartas y inicia con la fase de recursos. O sea, son 4 recursos que puede solicitar, así que lo que hace es coger igual 3 monedas, coge sus 3 monedas y roba una carta adicional. Y con eso ya tiene su nueva mano. Ahora va a ver qué cartas va a jugar. Como les digo, en esta fase no pueden jugar ni trampas ni zombies, solo pueden jugar aliados y animales. Entonces va a bajar este aliado que es el bandido del desierto. Juega 2 monedas, lo juega y paga 2 monedas. Y él tiene más 1 de fuerza por cada moneda que conserve este jugador, así que va a conservar esta moneda. Y va a bajar a la actriz. La actriz tiene... no cuesta nada bajarla y dice, no, cuando la actriz entra en una tumba, el oponente debe elegirla como objetivo cuando active lanzas, fosas, la roca, rodante o la posesión. Es decir, esta actriz se convierte en un objetivo para los ataques que Henrich realice. Esta carta ayuda a conservar a otras cartas más poderosas porque es como un señuelo, ¿no? Cada vez que la juega, y en este caso la va a jugar Montana Smith juega esta carta. Y ahora, si es que ella entra a la tumba, porque todavía ninguno entró a la tumba, va a ser un objetivo rápido, ¿no? Entonces, más o menos, este tiene 3, más 1, 4, y acá tiene 5 de fuerza, ¿no? Más los 2 puntos del señor. Entonces, ahorita están igual. Y estas cartas, como son 4 cartas, las puede conservar. Y la moneda que tiene también la puede conservar. Listo, y ahí termina el turno de Montana. Y terminó su fase de campamento. Bueno, lo que sigue es iniciar la fase de tumba. Se coge la primera carta que está aquí en el mazo de tumba y se revela. Y esta es la tumba que van a explorar ahora los jugadores. Bueno, leemos el efecto. En el momento de abrir esta tumba, cada jugador descarta una carta a su elección y luego roba una carta. Los jugadores solo pueden entrar en esta tumba con 4 personajes, aventurero, aliados y o animales. O sea, solo puedes entrar a esa tumba con 4 personajes. Ambos tienen hasta ahorita 1, 2, 3, 4 y él tiene 1, 2 y 3. Entonces todavía pueden entrar con todos esos personajes. Aquí no cuentan los guardianes, que son las trampas y los zombies. Solo está refiriéndose, los muertos vivientes, perdón. Solo está refiriéndose a los aliados y animales. Y bueno, en este momento de abrir la tumba, cada jugador descarta una carta de su elección y luego roba una carta. Entonces cada uno coge una carta de su mano y la descarta. Bueno, aquí como tengo varios chacales, descarto una carta. Se hace una pila de descartes aquí al lado. Y robo una carta. Y ya tengo un nuevo aliado. Y lo mismo hace el Montana. Coge su mazo. Le da una chequeada. Y va a descartar esta carta también, un chacal. Y roba una nueva carta. Listo. Y ese fue por el efecto de la tumba de Seti. Y ahora ya inició la fase de tumba. Viene la siguiente parte. Ahora cada jugador va a enviar a explorar a los personajes que desee. En este caso, Henrich va a enviar a explorar a sus 3 personajes. Yo podría decir solo enviar 2 o 1 nada más, pero Henrich va a enviar a sus 3 personajes, los hace hacia adelante para marcar de que están entrando a la tumba, y también va a enviar a su explorador principal. Entonces aquí con esto, él está entrando más o menos con 4 y 3, 7 y 2, 9 puntos. Entonces Henrich está entrando con 9 puntos. Entonces, este jugador también decide entrar
con todos sus aliados y también decide entrar con los exploradores. Y ambos han entrado a la tumba. Estos son los personajes que se van a enfrentar. Y ahora viene la siguiente fase, jugar los guardianes. Los guardianes son o las trampas o los muertos vivientes. En este caso, Henrich no tiene ninguna trampa, ningún muerto viviente, pero sí tiene una trampa. Entonces, en esta fase, igual, el jugador que tiene el medallón inicia poniendo boca abajo las cartas que va a jugar como guardián. Y además, el primer jugador, el que tiene el medallón, puede poner adicionalmente cualquier carta que no sea guardián, porque igual no va a tener ningún efecto, pero es un poco para a manera de farolear al jugador para que piense que estás metiendo dos cartas, ¿no? Pero en este caso solo ponemos una carta. Y además, en esta fase también, en la fase de tumba, además de jugar los guardianes, puedes jugar cualquiera de tus cartas de papiro. Entonces este jugador lo que va a hacer es jugarse la carta más poderosa de una vez para asegurarse, ¿no? Entonces baja una segunda carta. Lo mismo hace este jugador, pero este jugador tiene algunas cartas más, ¿no? Sus guardianes que él tiene son una lanza, que es una que ataca muertos, vivientes, animales o aliados. Entonces se va a jugar esta carta. También se va a jugar el zombie, que es un muerto viviente que también es un guardián. Los guardianes no tienen borde en las cartas de guardianes, si se dan cuenta, no tienen ningún borde, ahí las puede diferenciar. Y además puede jugar un muerto viviente, una carta de papiro, y entonces también voltea su carta de papiro. Entonces va a usar una de las más poderosas, se va a jugar esta carta, ¿no? Porque va a hacer un ataque, y la pone por aquí para que se vea. Sí, a ver. Y listo, una vez que todos los jugadores han jugado todas sus cartas, ya viene el mostrar las cartas. Entonces en este momento todos revelan sus cartas, el primero este jugador y luego este jugador. Entonces lo que se hace es primero activar las trampas. El jugador que tiene el medallón es el primero en activar las trampas. Entonces aquí tiene la lanza. Este jugador lo que hace es a tu elección destruye a un aliado, animal o muerto viviente. Pero como él tenía la actriz, ¿se acuerdan? Este era un objetivo obligado de una lanza. La actriz está en la tumba, el oponente deberá elegir como objetivo cuando active una lanza foso. Entonces, inmediatamente, Henrich debe atacar obligatoriamente a esta que vale 1. Yo hubiera podido atacar a uno más poderoso, pero tuvo que atacar a esta que vale 1. Y la carta que ataca y la vencida se van al descarte. No hay más trampas, este es un papiro, así que no hay más trampas. Y se activan las trampas de este jugador. Primera trampa es aquí la lanza. A tu elección destruye a un aliado, animal o muerto viviente. Entonces este jugador me puede elegir destruir a uno de los aliados más poderosos. Como no tengo ningún otro tipo de defensa, con esta trampa destruyen a esta que valía 4. La segunda trampa que se va a activar es la roca, que es la carta de Montana. Esta trampa, que es la segunda trampa que se activa, es una trampa que es una roca rodante y actúa sobre los muertos vivientes. Pero como él tiene el medallón, Henrich tiene el medallón, él tenía una habilidad que decía que si tienes el medallón, tus muertos vivientes no se ven afectados por las trampas. En este caso, con esta trampa no puede matar a este muerto viviente. Entonces tiene que elegir otro objetivo. Porque, por si acaso, este dato, el avatar de Seth es un muerto viviente. Entonces con esta trampa de Montana no puede atacar a otro, al avatar de Seth, tiene que escoger otro objetivo, así que va a tener que escoger al chacal, que es el otro valor más alto, y con esta trampa mata al chacal, y ambas cartas también se tienen que descartar. Y finalmente los jugadores quedarían así, y se comparan las fortalezas. Y ahora el Montana tiene 2 por su personaje, 3 por el aliado y 2 por el muerto viviente. Además, el aliado tenía por cada moneda un punto adicional, así que cae 4. 4 y 2, 6, 8 puntos de fuerza. Y él tiene 2, 3 y 5, 8 puntos de fuerza. Y esto es un empate. Y al ser un empate, gana el jugador que tiene el medallón. En este caso ganaría Henrich y coge inmediatamente la carta de tumba. Y él es el ganador de esta ronda.
agarra y voltea esta carta y la guarda acá a un costado, y una vez que el primero que tenga cuatro de estas cartas es el ganador de la ronda. Y finalmente todos los personajes que estuvieron dentro de la tumba se descartan, excepto el personaje principal. Estas cartas que estuvieron dentro de la tumba, porque ellos llegaron a ingresar a la tumba, estas monedas las siguen manteniendo, se descartan, se han quedado dentro de la tumba, y los personajes vuelven a salir de la tumba y se iniciaría una nueva ronda. El medallón se le pasa al siguiente jugador y empezaría una nueva ronda. ¿Para qué sirven estas fichas? Bueno, con estas fichas se puede pasar. Imaginemos que este jugador tenía el medallón y era su turno, y ya después de haber hecho la revisión de sus cartas y haber robado recursos, no tiene cartas suficientes como para poder abrir la tumba. Entonces, antes de abrir la tumba, lo que hace es decide pasar, entrega esta ficha, ya la descarta, y mantiene el medallón e iniciaría nuevamente una nueva ronda, y aprovecharía eso para poder rearmarse o conseguir más cartas. Pero para eso sirve esta ficha, un poco para pasar, pero mantienes tu turno de o mantienes tu medallón siendo el jugador del medallón. Bueno, eso es todo en relación al juego. Es un versus simple con las cartas que te indican los textos, todo lo que tienes que hacer prácticamente es jugar las cartas, pagar su coste y leer un poco antes de jugarlas, ¿no?, y aplicar su efecto. Son bastante simples las cartas, no hay mucha complicación, no hay muchos combos que armar, y todo se resuelve después de que cada jugador ha jugado secretamente sus cartas de trampa, de muerto viviente o de papiro. Ahí es donde realmente se resuelve todo, porque cuando bajas inicialmente en el campamento los dos están mirando las caras, ¿no? Lo que viene después es lo más interesante. Y bueno, es divertido, la ambientación, los dibujos están bonitos, el hecho de el tema de aventuras, así tipo Indiana Jones, tipo Tomb Raider, es lo que me gusta bastante. Las ilustraciones son bien bonitas. Y bueno, los materiales están bacanes, es para pasar el rato, no es un juego complicado, no te vas a meter horas ahí jugando esto, y puede ser hasta un filler, ¿no?, para darle una probadita de rato en rato, como es para dos jugadores. Así que ya, si les gustó el video, si tienen algún comentario, no se olviden dejarlo aquí abajo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y hasta la próxima. ¡Chao! Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y ¡chao!